Y sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores, así que un saludo a Aldrin Montelongo, Samuel Alejandro Barrón Barraza, Verónica Ochoa, Ever Flores, Alejandro Valle y un saludo a Tony Presidio. Saludos a todos y gracias por sus comentarios. Y ahora sí, empecemos con la noticia. De acuerdo con información publicada por el portal Transfer League MX, el conjunto de los rojinegros del Atlas estaría muy cerca de hacer oficial el fichaje del futbolista chileno Diego Valdés, proveniente de Santos Laguna, para el próximo torneo Apertura 2020 de la Liga MX y así fortalecer la columna vertebral del equipo de Rafael Puente Jr. Según se detalla en la información, Valdés llegaría al conjunto de los Zorros teniendo el mismo sueldo que tienen el equipo lagunero y al parecer la directiva de los rojinegros no vería mayor problema en mantener dicha cifra para poder tener al andino entre las filas de cara al siguiente certamen. Además, se asegura que las pláticas con el club y el jugador ya están muy avanzadas, por lo que sería extraño que el acuerdo se cayera en los próximos días, por lo que el Atlas sería el tercer equipo de Valdés en el fútbol mexicano, ya que llegó para jugar como un Monarcas Morelia en 2016, para después pasar a jugar con Santos Laguna en 2018. Con Santos Laguna jugó 57 partidos en donde consiguió marcar 14 goles en todas las competencias. Diego Valdés llegaría junto a Jason Lucumí, que también estaría prácticamente amarrado con el Atlas, de cara al torneo Apertura 2020 que ya está pronto de iniciarse.